Cada uno de nuestros esfuerzos nos han llevado hacia el último nivel de la base del Dr. Wily. Utilizaremos la habilidad de Freezeman en contra de Slashman. Lo vamos a congelar, lo obligaremos a que se esconda. Será necesario ser muy precavidos con la caída de los huevos. Intentará inmovilizarnos, utiliza sus garras. Trata de hacernos daño, pero aún nos mantenemos firmes. Es una situación difícil, pero seremos capaces de superarlo. Solamente le queda por recibir dos disparos. Lo esperamos. Viene por Mega Man. Recibe daño. Solo falta dejar que vuelva a aparecer. Lo atendemos como lo merece. No colocó tantas dificultades, pero aún así es uno de los Robot Master más difíciles de superar. Y aún así, seguimos avanzando. Nos equipamos con la habilidad de Junkman en contra de Freezeman. ¡Vamos por él! Salta, dispara el hielo utilizando sus manos. Congela el suelo, el techo y trata de hacer lo mismo con Mega Man. El próximo contacto de la protección de Junkman se va a deshacer de Freezeman y es el turno de darlo todo contra Junkman usando la habilidad de Cloudman. Vemos cómo aparece. Se prepara para el enfrentamiento. Recibe el primer disparo. Se va a dedicar a saltar de un extremo a otro, lanzando los bloques de chatarra. Nos deslizamos de un extremo a otro. Contraatacamos. Lo vemos explotar. Nos preparamos para el próximo combate. Mega Man se equipará con la habilidad de Burstman en contra de Cloudman. Da inicio el enfrentamiento. Será necesario acercarnos a él, realizar un salto, jalar del gatillo. Evitamos que atraiga el rayo, lo utilice en nuestra contra. Al mismo tiempo, defenderse de su debilidad. Sencillamente, nos mantenemos firmes con la estrategia de juego. No es nada del otro mundo, pero es funcional. Vemos cómo es totalmente eliminado. Nos quedan por enfrentar la mitad de los Robot Master. Utilizaremos la habilidad de Shademan contra Turboman. El primer disparo será contra la pared. El segundo contra el jefe principal. Lo hacemos de esta manera para duplicar el daño de su propia debilidad. Con el próximo ataque será destruido, evitando que utilice cualquier otra habilidad. Solo se va a movilizar de un extremo a otro. Es el turno de darle su merecido a Springman utilizando la habilidad de Slashman. Será necesario acercarnos a él. Se va a ubicar en la mitad del escenario. Saltamos al mismo tiempo que él lo hace. Así podrá recibir el siguiente corte. Retrocede por el impacto de la habilidad de Slashman. El próximo ataque será el definitivo. Y así tendremos el derecho de darle sus buenas pataditas de las costillitas a los últimos dos Robot Master. Utilizando la habilidad de Springman, le haremos frente a Shademan. Recargamos la habilidad, dejamos apretado la flecha hacia arriba para que pueda realizar un rebote mayor y así alcanzar la posición de Shademan. Al mismo tiempo, le haremos más daño. Y ahora nos queda utilizar la habilidad de Freezeman contra Burstman. Nos vamos a enfocar en atacarlo en la cabeza. Lo haremos retroceder.
se va a defender con sus burbujas. Pero aún así, tenemos el espacio suficiente para defendernos y atacarlo al mismo tiempo. Con el próximo ataque, tendremos el derecho de enfrentarnos al Dr. Wily en sus dos etapas. Recargamos la habilidad de Sprigman y también el de Cloudman. Quizás esto último no sea tan necesario. Con poca energía de la debilidad de la primera fase del Dr. Wily, podemos hacer muchos estragos. Tendremos que atacarlo en la posición donde se ubica el Dr. Wily. El resto de la máquina será invulnerable. No le afectará ningún disparo. Tendremos que deslizarnos, evitando que nos aplaste. Antes de que aparezca, saltamos anticipadamente. Le disparamos. Así tendremos oportunidad de atacarlo un máximo de 3 veces. En cualquier momento, va a soltar 2 enemigos de rango intermedio. Podemos evitar un conflicto innecesario siempre y cuando aprovechemos el escenario, saltándoles por encima, cambiando de lugar constantemente, siempre y cuando estemos atacando al único enemigo de alta prioridad. Es el momento de prepararnos para la última etapa del Dr. Wily. Utilizaremos el máximo poder de Sprigman. Nos vamos a posicionar cerca de él. Dispersa 4 proyectiles elementales. Puede electrocutarnos, congelar o quemar. Según su posición inicial, ya tomaremos una decisión definitiva, en el cual será mejor estar cerca de él o más lejos de la cuenta. Saltarle por encima los proyectiles o dejar que ellos avancen por su lado, nosotros por el nuestro, debido a la mague por un salto anticipado. De esa forma, garantizamos la salud de Mega Man en todo momento. Y este es un gran título que vale la pena ser jugado. No únicamente lo veas, juégalo hasta que el cuerpo aguante. Juégalo hasta que ya no puedas más. O juégalo hasta que llegue tu madre y te pegue un chanclazo y te ponga a estudiar. No te resistas a la tentación de jugar Mega Man 7. Aunque tu cuerpo intente resistirse, tu corazón desea darle una oportunidad. Y si seguimos con este ritmo de juego, terminaremos cumpliendo con el reto sin perder vidas, sin recibir daño, sacando una guía completa. Y listo, gente. Agradezco el tiempo que le has dedicado al video. Y si te gustó, dale like, suscríbete, que eso me ayudaría un montón. Hasta la próxima. Thank you.